Revelan eliminada del día de hoy. Por fin filtran el nombre de la atleta eliminada la cual saldrá. Este domingo, el día de hoy, sí, el día de hoy domingo, en segundos en esatlón, Estados Unidos. Después de usted ver este video y todas estas informaciones, vamos a ir juntos a ver el reality. Pero primero entérate de quién será la eliminada en este video. Bienvenidos sean ustedes a este canal de YouTube. Famoso baste y TV, el canal donde siempre nos empeñamos de traerte todas las informaciones que están ocurriendo de tu reality favorito es Atlón Estados Unidos. Recordándote, como siempre, dar un me gusta ahí para que este video llegue a más personas. Y así tú siempre estés al tanto de todas las informaciones de este Canal, así que dale a me gusta en este canal. Estamos regalando 100 dólares. Que usted puede ser el ganador y usted se preguntará, famoso Bastey, cómo yo puedo participar. Para participar, solamente lo que tienes que hacer es ir al primer comentario fijado de este video. Y seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y cuando lo hagas, tú le vas a dar me gusta a este video, te vas a suscribir a este canal y me vas a, y me vas a escribir en el primer comentario fijado, diciéndome, famoso pastel ya me suscribí y automáticamente yo te estaré inscribiendo en la lista y tú vas a estar participando, recordándote. Que estos 100 dólares que voy a dar, lo voy a dar cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores, que ya estamos a ley de algunos suscriptores, para nosotros llegar a esa meta y regalar dichos 100 dólares, los cuales lo vamos a hacer por un en vivo. En el día de hoy veremos que la eliminada lamentablemente será Viviana. Hoy vamos a ver como Viviana va a tener que competir al junto de Anisa Cuajaldo, que será enviada por Catherine el día de hoy a la eliminación, ya que hay que, dejar, hay que tener claro que el equipo rojo pierde el día de hoy frente al equipo azul y Catherine no se va a mandar a ella a autosentencia, porque usted sabe que Catherine... Es la capitana actualmente del de equipo rojo y Catherine lo que va a hacer, que va a mandar a Nisa para el duelo de eliminación. Y a Nisa se va a tener que enfrentar a Will Mari, que está sentenciada el día de hoy, y también se va a tener que enfrentar a Viviana. A mí me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que Viviana tenía que salir de la competencia o tú creías que en vez de Viviana tenía que salir Wilmary. Déjame aquí tu comentario porque en realidad en las redes sociales muchos seguidores han dicho que quieren ver a Wilmary fuera de la competencia, pero déjeme decirle algo. Ustedes saben que siempre se ha comentado de que Satrón Estados Unidos ha venido haciendo una serie de injusticia y de fraude, que a la verdad yo no creo que Satrón Estados Unidos esté haciendo fraude, pero déjame tu, tu opinión. ¿Tú crees que Satrón está haciendo fraude? Pero se está diciendo en las redes sociales que a Will la producción la tiene protegida para que Will no sea eliminada de la competencia. Por eso es que hoy usted no verá la salida de Will Sáquese eso de la mente, porque incluso en tiempo real, Will Vamos a ver en los capítulos que se van a estar dando y llevando a cabo en esa tron Estados Unidos. Vamos a ver cómo incluso Will murray va a estar protegida por la producción y ella va a conseguir un blindaje. Y usted sabe que cuando usted consigue un blindaje, esa es la oportunidad de usted para usted no ser eliminado en esa ocasión. Y vamos a ver qué eso pasará con Will murray en esta etapa final. Pero déjame ahí tu comentario. ¿Tú crees que Zatron, la producción, Frederick, están haciendo fraude con proteger a Wilmary? E incluso el día de hoy, eh, ver la salida de otro rojo. Y en realidad, le voy a decir algo. Para la gran final, se espera la salida de muchos rojos. Y le voy a decir la verdad. La única roja que al parecer se va a estar salvando será Katherine. Pero hoy, en un video que yo le voy a hacer, que usted tiene que estar muy pendiente a este canal que voy a subir un video más adelante, ahorita yo le voy a dar de todas las informaciones de lo que está pasando en tiempo real, porque en tiempo real se ha dicho que Emmanuel Jaques ha acabado con todos los rojos, incluso con un atleta que usted y yo queremos que sea ganador de esta competencia, que hay que ver porque se dice que hubo un fraude grandísimo por parte de la producción de Satrón Estados Unidos en esta gran final que usted sabe que ya se está grabando. Porque le voy a decir algo: en tiempo real es una cosa y lo que usted está viendo por televisión es otra. En tiempo real, ya este reality está muy avanzado, pero en lo que es la televisión está un poco más atrasado. Por eso es que usted tiene que estar pendiente a los videos que yo voy a estar subiendo por este canal donde yo me estoy esforzando en traerle a ustedes todas las informaciones para que usted sea el primer el primer informado miren viviana fue una atleta lo cual siempre vimos como ella trató de darlo todo por el todo en la competencia fue alguna fase de, de eliminación vimos como ella se salvaba también vimos cómo Valeria siempre dio lo mejor, como Viviana, perdón, dio lo mejor de sí siempre para ella aportar puntos para su equipo rojo. Y lamentablemente la veremos salir el día de hoy. Miren, vamos a ver el día de hoy cómo Catherine va a estar haciendo todo para que Viviana se quede en la competencia. Vamos a ver cómo Catherine incluso va a estar apoyando. A Viviana en las carreras, animándola a decirle: Vamos, vamos, Vive, vamos, vamos, Viviana, corre, 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 vamos, que te quiero ver en la competencia. Lamentablemente, Catherine va a hacer todo por el todo para que Viviana se quede en la competencia, pero lamentablemente, Viviana será eliminada el día de hoy. Y Katherine, más adelante, viene y se va a vengar en la gran final, porque actualmente Katherine será, y eso usted lo verá en la televisión, la que eliminará a Anisa en la competencia. Eso es lo que pasará en tiempo real. Pero hoy, ya siguiendo hablando, vamos a ver. Cómo Katherine no va a estar apoyando a Anissa, porque Katherine y Anisa tendrán un enfrentamiento fuertemente cara a cara, lo cual también vamos a ver en los próximos capítulos ya de la gran final, que Anisa y Katherine van a tener unos encontronazos. Pero el día de hoy vamos a ver cómo Katherine va a traicionar a Nisa que de su propio equipo, del equipo rojo, la va a mandar a la sentencia. Aparte de eso, vamos a ver que Katherine entonces eh, le da donde mal le duele a Anisa, que es la manera donde le hace sentir a Nisa que para Katherine ella no vale nada, a pesar de que Anisa lo dio todo por el todo para estar hoy en día en el lugar donde está, porque usted sabe que Anisa luchó mucho por el equipo rojo para que el equipo rojo hoy en día hubieran atletas los cuales pudieran ganar esta competencia porque usted sabe que todo el que llegue a la final tiene la oportunidad de poder ganar y Anisa hasta ahora es la mejor del equipo rojo. Cuando digo la mejor, me explico, digo es que esa de mejor rendimiento ahora mismo. Y eso lo dijo Frederick también y lo vamos a escuchar el día de hoy, como Frederick también lo va a estar diciendo en la competencia. Lamentablemente no queríamos ver este enfrentamiento entre Catherine y Anisa, que veremos el día de hoy, porque Catherine la va a mandar a la sentencia y luego Catherine entonces apoya a Viviana en vez de Anisa. Y lamentablemente me hubiese gustado que Catherine tenga ese conflicto con una del equipo azul, sea con Will Mario, sea con otras, y se va del conflicto, pero no una enemistad con su mismo equipo y con las mismas mujeres de su equipo. No me gustan esos tipos de enfrentamientos, pero déjame aquí tu opinión. ¿A ti te gustan? ¿Tú crees que Catherine debería estar así incómoda con Anissa? ¿Tú crees que en realidad.? Ella no debieran tener ese tipo de enfrentamiento o a ti te entretiene? Déjame tu comentario aquí y también déjame quién tú crees que va a ganar esta gran final y cuál es tu favorito. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Famoso Bastei TV. Dale me gusta a este video. Yeah.